Desde la Comuna 10, Plaza Mayor, los saludamos en Federico Cuenta con Vos, el espacio del alcalde Federico Gutiérrez para estar cerca de la comunidad, para contar todos los avances, la actualidad y todos los procesos que desde la administración municipal se hacen para que Medellín sea una mejor ciudad. Nosotros pues les contábamos, como ustedes ven, no estábamos con el alcalde Federico Gutiérrez hoy acompañándonos presencialmente en el programa, pero él sí lo está haciendo de corazón y sobre todo porque en este momento él está en Irlanda, más precisamente en Cork, en esta ciudad donde se reúnen las ciudades que son ejemplo en el mundo de aprendizaje, de educación. Y Medellín, elegida como una de ellas, es la primera en Colombia que elige UNESCO para este proyecto, para esta red pues, de ciudades de aprendizaje. Así que más adelante vamos a hablar con el secretario de Educación, con Luis Guillermo Patiño, de este tema, de por qué fue elegida nuestra ciudad, sobre todo que es la primera en Colombia con esta membresía. Solamente 14 ciudades de Latinoamérica hacen parte de esta red. Pero vamos a tener muchísimos temas, por supuesto, vamos a tener grandes invitados, nos acompaña también la primera dama de Medellín, doña Margarita Gómez, también va a estar con nosotros la directora del Festival Buen Comienzo, vamos a estar hablando con la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, de este proyecto tan lindo que se llama Bancuadra, que es el banco más pequeño del mundo y que está aquí en Medellín. De muchísimos temas vamos a tener aquí, en Federico Cuenta con Vos, vamos a estar hablando, saludamos por supuesto a todos los que nos siguen a través de Telemedellín, también en la repetición a través de Teleantioquia, pero bueno, en este hermoso bosque de bambú vamos a tener un pedacito, un espacio del programa. Ustedes saben que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Telemedellín, @FedericoCuentaConVos. Y como les decíamos, pues el alcalde no está aquí presencialmente, pero sí está gran parte de su gabinete para acompañarnos y para contarnos todo lo que está pasando en nuestra ciudad, así que si ustedes me permiten, yo voy a saludar a nuestras invitadas que ya están listas y preparadas. Hola, primera dama. ¿Cómo estás? Muy bien. Por aquí con Cami. ¿Cómo están? Muy bien. Se siente raro no estar con el alcalde, ¿cierto? En el programa. No, pero este lugar está precioso. Yo estoy enamorada de este sitio tan lindo de Medellín. Sí, además que pues es cerquita acá a Plaza Mayor, estamos en este ambiente que es natural, un bosque de bambú. Así que es un muy buen escenario, bienvenidas. Muchas gracias, qué rico estar aquí con ustedes. Bueno, y vamos a empezar hablando de lo que se nos viene en nuestra ciudad, que es maravilloso, no solamente de este Festival Buen Comienzo, sino que también hay una parte académica que ya da como esa rienda suelta para que comience Festival Buen Comienzo, pero por supuesto, Margarita, hay que hablar de todo lo que se está haciendo desde el despacho de la primera dama, porque muchas veces la gente no conoce todo lo que hay detrás con Tejiendo Hogares, este proyecto tan maravilloso. Así es, bueno, entonces desde este lunes se está llevando a cabo la tercera versión del Congreso Buen Comienzo. Este año nuestro Congreso pues hace también alusión a volver a lo simple. Tenemos un espacio con tres conferencistas internacionales y tres conferencistas nacionales. Tenemos un auditorio completamente lleno, lo cual nos hace sentir muy emocionados porque eso demuestra el compromiso que tienen todos nuestros agentes educativos, los educadores, los padres de familia y los cuidadores acerca del cuidado de los niños. A mí me encanta cuando se habla de volver a lo simple, porque realmente es volver a lo tradicional, volver a unir los lazos familiares y no solamente los lazos familiares, sino también con la sociedad desde nuestros niños, desde ese primer escalón de ellos con Buen Comienzo. Así es, bueno, entonces para este año, digamos que el concepto fue volver a lo simple. Sí. ¿Por qué? Porque creemos y sentimos la necesidad de volver a conectarnos con nuestros niños. Miren, hablamos mucho y es realmente los niños no necesitan de mucho para ser felices. Gozan con las cosas más sencillas. Un niño es feliz con una caja, un niño es feliz con un lazo. Con tapitas. Un niño es feliz con un balón, exactamente. Sí. Entonces esa es la invitación que queremos hacerle a todos esos padres de familia, también a los educadores y a los cuidadores, a que dejemos de complicarnos la vida y volvamos a conectarnos con ellos y volvamos a esas cosas básicas y que aprendamos a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, mirar un arbolito, analizar las hojas, mirar los gusanitos o los animalitos que están caminando por ahí. Esa es la invitación. Bueno, vamos a hablar también más adelante de todas estas sorpresas que se tienen para este año con el Festival Buen Comienzo, que son muchísimas, que uno quiere venir, no solamente porque es un espacio para los niños que están dentro de este programa, sino que son para los niños de todas las edades, de Medellín, de sus corregimientos, de sus comunas, pero para eso también nos acompaña Camila justamente. Bueno, felicidades
felicitaciones por este festival, que sabemos que lo hacen con muchísimo amor, con mucha dedicación. Camila, bienvenida a Federico Cuenta con Vos y contémosle a la gente cómo comienza este festival, porque podemos decir que comienza desde la parte académica, pues con estos invitados internacionales de lujo que tenemos. Bueno, así es. Empezamos entonces nuestro festival Buen Comienzo con el tercer Congreso Internacional que se está llevando a cabo en Plaza Mayor. Adicionalmente, entonces, continuamos con el componente interactivo que será el 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Vamos a tener tres pabellones donde la diversión para toda la familia va a estar allí disponible. Vamos a tener espacios como el hogar, que vamos a mirar qué va a pasar debajo de la cama. Vamos a tener también un pabellón que se llama El Origen de las Cosas, donde queremos también contarle a todos los niños, las niñas y las familias que nos van a acompañar cómo vuelan los aviones, qué ha pasado con los dinosaurios. Queremos volver a hacernos como esas preguntas. Ese volver a lo simple también va más allá en poder cuestionarnos sobre cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Sí. Realmente a veces nos quedamos en la tecnología y no vemos más allá. La idea es que nos desprendamos un poco de todos los aparatos y volvamos a lo simple a través de estas experiencias. También voy a hacer ahí una anotación, y es que tendremos desde el próximo 28 de septiembre hasta el 1 de octubre una muestra artística y cultural en el festival supremamente maravillosa. Vamos a tener al Ballet Folclórico de Antioquia, a la Filarmónica, vamos a tener artistas del orden nacional y también vamos a tener a nuestros niños, a los niños de Buen Comienzo, con sus obras, con todos, pues, todo lo que ellos han venido desarrollando a lo largo del año para que también seamos testigos y vivamos todas esas experiencias tan lindas. Así es, y además que los protagonistas realmente de este festival son los niños, pero sobre todo la familia. Así es. Para volver a tejer esos lazos tan lindos que tenemos y para que esta sociedad también empiece a tener sus cambios. Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos la obsesión nuestra era el televisor. Entonces nos podíamos quedar un montón de tiempo frente al televisor y los papás querían luchar y luchar para que nos saliéramos un poquito del televisor y fuéramos a la calle a jugar golosa, escondidijo, para volver a hacer todos esos juegos tradicionales que además los vamos a tener también en este festival Buen Comienzo. Así es, entonces el próximo festival estará lleno de esos juegos tradicionales, como decías tú, Anne. Vamos a tener ahorita, como decía Cami, ese primer pabellón que es el hogar. ¿Por qué es el primer pabellón? Porque el hogar y la familia es ese primer núcleo, es ese punto de encuentro, es ese lugar donde compartimos, donde nos contamos las cosas, las alegrías, las tristezas. Vamos a tener un espacio muy lindo que se llama el Rincón de los Abuelos. Y eso es un poquito viajar al pasado para que los niños empiecen a descubrir algunos de esos objetos que nos tocaron a nosotros, que ya no están. Es decir, un televisor de esos cuadrados grandes, de perilla, donde existían los controles remotos, los televisores eran a blanco y negro. Vamos a tener las fotos, hoy estamos acostumbrados a ver las fotos en un celular. Antes las fotos nos tocaba verlos en un objeto chiquitico, que las veíamos allá chiriquiticas para ver cómo, pues, si estaban bonitas o si no. Vamos a tener ese parque del barrio, también es otro pabellón muy lindo y es ahí un poquito donde encontramos esos juegos tradicionales. Vamos a tener una cancha para jugar con una pelota, vamos a tener una golosa gigante, vamos a tener una piscina de espumas para que los niños aprendan a reciclar y un montón de experiencias alrededor de ese parque del barrio. En ese parque socializamos, nos encontramos, tenemos amigos, nos conocemos y como padres e hijos empezamos a compartir. Y ese tercer origen de las cosas, que también es muy lindo porque muchas veces como padres de familia no sabemos cómo responderles muchas preguntas a los niños. ¿Por qué vuelan los aviones? Porque vuelan los aviones. Mis hijos me dicen que al papá cómo lo meten al televisor. ¡Ay, lindo! Esa es una pregunta que ellos hacen frecuentemente, o el tema de la radio también. Un abrazo para los niños porque el alcalde siempre los saluda antes de acostarse, entonces también, primera dama, hay que saludarlo. También tengo que hacerlo, claro, ¿cierto? Que sí. Yo espero que ellos ya estén dormidos porque el papá siempre los saluda tarde y yo soy por allá haciendo fuerza para que ellos se acuesten, pero sí un abrazo para Emilio y para Pedro, bueno, que finalmente son como la motivación nuestra y quienes nos inspiran a soñar. Ellos también hacen parte de todos estos sueños. Entonces seguimos contándole a los niños en este festival con esta experiencia del origen de las cosas, de cómo ellos pueden entender y con el acompañamiento de los padres de una forma simple cuál es el origen justamente. Así es, entonces tendremos ese pabellón que se llama El Origen de las Cosas. Miren, también vamos a tener en el festival unos invitados muy especiales y es el sector privado. Tenemos también la oferta institucional.
el festival no lo hacemos nosotros, lo hacemos todos, ¿cierto? Entonces los hacemos con esos operadores de Buen Comienzo, lo hacemos con empresas que también han querido vincularse a este espacio tan lindo de ciudad. Y creo que es una oportunidad muy grande porque también es esa posibilidad de que ellos se vinculen no desde lo comercial, sino también de esa manera de cómo pueden acercarse también a los niños de una manera distinta. Y bueno, y también los más importantes pues son las familias y los niños de la ciudad a quienes esperamos allá. Es un evento completamente gratuito. Sí. Es un espacio que vamos a tener durante 4 días, así que yo creo que no hay disculpa para decir que no puedan ir, separen sus agendas. Desde ya los papás nos programamos muchas veces con tiempo y esa es la invitación, a que de una vez vayan separando alguno de esos 4 días o los 4 días. Sí. Hay niños que van todos los días al festival. Claro, porque son muchos pabellones y hay muchas experiencias por disfrutar. Yo acá me estoy imaginando ya con mi ahijada, con María José, traerla, porque como decía, no solamente son los niños que hacen parte de Buen Comienzo, sino que son las familias de Medellín, es de manera gratuita, Camila. ¿Cómo la gente puede tener más información? Porque obviamente hasta que comience el festival los vamos a invadir en los medios de comunicación con muchos detalles y con toda la programación. Así es, en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo, pueden encontrar toda la programación, sobre todo de la presentación artística y cultural. Vamos a tener eventos puntuales en tarima cada hora, entonces esto hace pues que haya una programación muy diversa. En las redes también de Tejiendo Hogares en Instagram nos pueden encontrar para que vean también allí toda la programación, y la idea es que se agenden de una vez, que sepan qué evento quieren venir a ver. Vamos a tener la Filarmónica con toda la puesta en escena de las bandas sonoras, va a ser muy bonita esa presentación. Alibombo Percusión, que es todo el tema de percusión a través de elementos reciclados, y ahí también como papás nos ayuda a tener una idea de pues qué podemos hacer en la casa. Nosotros encontramos una botella, una cuchara y decimos, bueno, ¿qué nos inventamos? Entonces Alibombo nos hace una presentación y una puesta en escena muy bonita de todos estos elementos que podemos reutilizar en el hogar. Y bueno, así muchas presentaciones. Canto Alegre también nos acompaña. El Bosque Encantado, que para los que tenemos niños chiquitos es una música muy bonita y muy especial. Tienen una puesta en escena muy bonita. Y este año me imagino que tu hija se va a disfrutar muchísimo más. Sí, este mi hijo feliz. Feliz porque cada vez que van creciendo va descubriendo uno pues que toda esa exploración es maravillosa y es un espacio donde podemos encontrar muchísimas actividades. No, y no solamente eso, porque también ya vamos a hablar pues de todo lo que está haciendo Tejiendo Hogares, pero este festival realmente es algo maravilloso que tenemos en nuestra ciudad, porque pues, no nos gusta compararnos con otras ciudades porque no queremos generales o regionalismos, pero realmente es algo muy lindo que tiene Medellín, que en otras ciudades no existe, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo como familias, como padres, para que vengan, aprendan un montón, porque pues sabemos que el aprendizaje para ser padres es del día a día, y aquí van a encontrar un montón de herramientas. Así es, el festival tiene un componente que es el componente de diversión, pero también allá van a aprender, ¿cierto? Los niños van a aprender algo, todo tiene también un contenido. Cada una de esas experiencias es cuidadosamente diseñada para que los niños puedan aprender algo, ¿cierto? Queremos dejar un mensaje bien importante a las familias de la ciudad. La invitación más grande es a que nos volvamos a conectar y a encontrar como familias. A veces carecemos de esos espacios, bueno, los estamos propiciando como administración, como institucionalidad, y queremos que vayan, que asistan, que se encuentren, que nos volvamos niños otra vez. ¡Ay, qué rico! Esa es la invitación, a volvernos niños nuevamente. Y sí, y desde Tejiendo Hogares, como decías, Vane, esa es la invitación precisamente. Lo más importante para nosotros es la familia. Y queremos entregarle a los padres de familia de la ciudad herramientas de crianza. No queremos juzgar a nadie, realmente. Somos conscientes que estamos dados a repetir los modelos de crianza bajo los cuales fuimos educados. No queremos juzgar, simplemente queremos acompañarlos y decirles que hay mejores maneras de relacionarnos con nuestros niños, basadas en el amor, en el respeto y en la disciplina. Por eso la invitación es a que nos sigan también en nuestras redes sociales de Tejiendo Hogares. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y allí podrán estar también muy informados de todo lo que estamos ofreciendo a la ciudad. Además que también recuerdo, hace poquito tuvimos el día del juego, sí, ¿cierto? Que fue desconectarnos un ratico gracias a un canal también privado de niños, a Nickelodeon, que nos llevamos a los niños para Lolaya Herrera y tuvieron un día maravilloso de juego. Más de uno, yo los vi, más de un grande. Por allá disfrutando, y es poder acompañar a los niños y decirles vengan, que la familia es importante, vamos a jugar, vamos a divertirnos, porque realmente también quiero tocar este tema ya que estamos con la primera dama, porque es importante cuando vemos últimamente que en los medios de comunicación informativos
estamos registrando noticias que no son tan positivas, ¿cierto? Con el cuidado, con el irrespeto por la vida y la dignidad de nuestros niños. Okay. Y es ahí donde llega la invitación desde la administración, desde su despacho, primera dama, para que le demos ese mensaje a las familias, okay, a los padres, para que cuidemos a nuestros niños y no tengamos que estar leyendo, ni viendo, ni registrando nosotros como medios de comunicación estas noticias que son tan tristes. Bueno, Vane, la semana pasada hubo noticias muy dolorosas. El maltrato y la muerte de cada niño nos duele inmensamente. Nosotros como ciudad, como seres humanos, como padres de familia, educadores, cuidadores, no podemos permitir que se vuelva a repetir la muerte de ningún niño. Cada niño nos duele en el alma. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de estar atentos, de vigilar cuando ve algo anormal en su entorno. Simplemente como ciudadanos también lo podemos hacer, no necesariamente tienen que tratarse de nuestros niños, de nuestro círculo, no. Son los niños, cualquier niño que haya en la ciudad, si nosotros vemos que está siendo maltratado, tenemos que denunciar, no podemos quedarnos callados, no queremos volver a repetir estas historias, nos duelen inmensamente, pues a mí como mamá, como mujer, no quiero que eso se vuelva a presentar. Es así, realmente a todos nos duele, y nos duele también como medios de comunicación tener que contar estas historias. Pero ahí es el espacio y la invitación para que justamente Festival Buen Comienzo sirva para unir esos lazos con las familias, okay, para hacer ese encuentro con todos los niños de Medellín, con las instituciones que velan por el cuidado de nuestros niños. Yo estoy muy ansiosa, les digo, yo no tengo hijos, tengo sobrino, sobrina, pero sí quiero venir a disfrutar y a disfrutar y volver a sentirme niña y ver este entorno tan lindo que ustedes están preparando, Cami. Sí, lo rico también es verlo con otros ojos, sí, mirarlo también como aprendizaje. Como decía Margarita ahorita, nosotros como adultos se nos acaban las herramientas, ¿cierto? Sí. A veces jugamos a lo mismo, escondidijos, o nos caracterizamos de un personaje y nos quedamos como sin herramientas. Entonces, es un espacio también para aprender un poquito nosotros como adultos cómo interactuamos con los niños. Y aprender de ellos, de los niños. Claro, y ver herramientas y objetos que nunca habíamos utilizado, que tenemos todos los días en la casa, ajá, pero que nos van a servir también para potenciar esas capacidades de los niños. Entonces es muy chévere venir con esa mente abierta a disfrutar con ellos, a pasar un tiempo en familia y aprender a realmente sacar lo mejor de los niños, porque esos primeros años de vida son fundamentales para el ser humano. Entonces queremos aquí que todos se conecten, que vengan, que lo vivan, que lo disfrutan y que aprendan bastante. Y llevarse un montón de recuerdos, porque como decía Cami, esa primera infancia es fundamental para los recuerdos, sí, para toda su vida y para tener ese momento tan, tan especial. Acabaste de decir una cosa, Vane, que me parece tan linda, y es qué rico que nosotros nos encarguemos de generar recuerdos lindos en nuestros niños, sí, solamente, de que ellos cuando sean adultos solamente tengan buenos momentos en su memoria, sí, eso creo que es tan importante, y creo que eso se construye día a día. Sí. Así llenar es la vida de recuerdos. Así por ejemplo, es. ¿Qué recuerdo tiene usted muy lindo de su infancia? No, yo ahorita estaba pensando que pues cuando estábamos donde mi tía Gilma, ella vive en una casa que tiene un morrito y salíamos y nos tirábamos por cartones, sí, y me acuerdo la felicidad de nosotros porque éramos los primos desde el más grande hasta el más chiquito tirándonos por ese morrito. Eso me hacía muy feliz. También me hacía muy feliz comer mamoncillos en Santa Fe de Antioquia. En estos días que cumplí años me dieron tamarindos. Eso me trajo otra vez, sí, me hizo volver a cuando era niña, y esos recuerdos, se me viene el sabor a la boca de los mamoncillos dulces, de los tamarindos, eso me encanta, y bueno, esa fue mi niñez. Y coger los mamoncillos, así, y montarse al árbol, y Cami, ¿cuál? Así es. Yo me acuerdo mucho, yo paseaba mucho con mis papás y mis, sí, hermanas, un paseo en Santa Marta, estaba con mi papá en el mar, y estábamos viendo como unas imágenes de un edificio, y él empezó a hacerme como chistes, del nombres con apellidos. Entonces me decía, yo conozco un señor que se llama Armando Mesa y es carpintero. Y yo me moría de la risa, yo tenía como 6 años y empezó a hacerme así un montón de analogías con nombres y apellidos. Me acuerdo mucho de eso porque me hacía reír todo el tiempo. No, pues son muchos los recuerdos que tenemos de nuestra infancia, de nuestra niñez, que queremos que los niños tengan además recuerdos positivos, recuerdos bonitos, porque esos recuerdos bonitos también les van a permitir que cuando sean adultos
quieran que sus niños tengan recuerdos bonitos y positivos. ¿Y el tuyo? El mío, Cami, yo tengo tantos, porque yo les digo que mis rodillas se mantenían apurriaditas, raspadas. Mi mamá siempre me decía, estás como un nazareno, pero no importa, porque les digo que yo sí disfruté mucho mi niñez. Yo vivía en el barrio La Floresta, después en Envigado, pero era una infancia de estar en el parque, en la calle. Me gustaba jugar fútbol, me encantaba montarme a los árboles, jugábamos chucha, escondidijo, Jamie, o sea, realmente fue una niñez en la calle, con los juegos. Por eso a uno le da tanta nostalgia. Pues sí, le da a uno como pesar ver a los niños pegados de una tablet, que se están perdiendo eso tan maravilloso que nosotros vivimos. Y miren que siempre está la familia. Esta pregunta la hemos hecho en diferentes espacios y la mayoría de las personas responde encuentros con sus familias, esos juegos en familia, esos recuerdos con los primos, con los hermanos. Entonces, qué bonito es que nosotros también, que estamos conformando ahorita esas familias, volvamos a lo simple, volvamos a lo que a nosotros como niños nos hizo felices y volvamos a retomar eso para nuestras familias. Así es. Pues muchísimas gracias, sabemos que están con todo este cuento del Congreso Internacional, que es maravilloso y que además pues trajo invitados especiales desde otros lugares del mundo, pero bueno, sabemos que siguen con la agenda, muchas gracias y ya saben, hay que seguir las redes sociales de Tejiendo Hogares, este proyecto, este programa maravilloso que tiene el despacho de la primera dama, Tejiendo Hogares, también hay muchos espacios para nuestros niños y para las familias. Cami, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, los esperamos en el Festival Buen Comienzo, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre en Plaza Mayor, entrada gratuita. Margarita, mil gracias, qué rico. Bueno, la invitación es a que todos estén allá como familia, mamás, papás, tías, tíos, abuelas, abuelos, bueno, los esperamos a todos. Nosotros vamos a ver la agenda de los hechos más importantes durante esta semana, vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Federico Cuenta con Vos. Ya volvemos. Con alrededor de 500.000 visitas durante los 8 días del evento, concluyó la 11ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Esta edición contó con 454 invitados, 399 nacionales y 55 internacionales. Se realizaron 37 charlas, hubo 54 grupos artísticos, 108 lanzamientos de libros y por primera vez contó con un país invitado, Brasil. Un espacio que reivindicó la identidad brasileña a través de la gastronomía y una librería con más de 8.000 ejemplares. En total, 211.472 libros se fueron con los visitantes de la fiesta para sus casas y fueron 3.146 millones de pesos en ventas. Un balance exitoso para un escenario que favorece la interacción de los ciudadanos en el espacio público y fortalece la construcción de confianza. Medellín tiene su segunda mega aula, ubicada en la Comuna 1, en Popular, en inmediaciones de la Institución Educativa Antonio Derca. Allí, entre 2016 y 2017, se han atendido a 1.200 estudiantes. Esta iniciativa hace parte de la estrategia Saber Es, que es impulsada por la Secretaría de Educación y está dirigida a estudiantes de los grados 3, 4, 7 y 8. En este gran domo se mejoran las competencias de lectoescritura y razonamiento lógico-matemático, en un ambiente que permite la integración de los estudiantes y propicia el intercambio de experiencias pedagógicas. La inversión de la Alcaldía de Medellín fue de 248 millones de pesos y la Fundación Alberto Merani, que es la aliada de esta iniciativa, aportó 400 millones de pesos en la instalación del domo y la dotación. La Alcaldía de Medellín amplía las inscripciones al concurso Mujeres Jóvenes Talento 2017, Mujeres Seguras que Inspiran. Estas inscripciones podrán hacerse hasta el 21 de septiembre de manera digital, enviando documentación y anexos vía correo electrónico, y de manera física entregando la documentación en la Secretaría de las Mujeres, edificio Plaza de la Libertad, piso 12. Las jóvenes entre 18 y 28 años podrán postularse a las categorías Liderazgo Social, Político y Comunitario, Deporte, Recreación y Actividad Física, Artes con Énfasis Digital, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emprendimiento, Medio Ambiente y Sostenibilidad y en la mención especial del periódico El Tiempo de Literatura y las jóvenes entre 14 y 17 años en la categoría especial de deportes. Para mayores informes ingresen a medellin.gov.co/mujeres o pueden comunicarse al teléfono 529-1017. La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Superior, Sapiencia, realiza entre el 19 y el 21 de septiembre Expo Sapiencia 2017.
un evento que presenta la oferta de alternativas de acceso a la educación superior para los jóvenes de los grados 10 y 11 de instituciones de educación media públicas y privadas de Medellín. Quienes asistan podrán conocer la oferta de programas académicos de más de 50 instituciones de la ciudad, entre instituciones universitarias, institutos técnicos y tecnológicos y centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Asimismo, podrán recibir información sobre las oportunidades de financiación y fondos para el acceso a la educación. El evento tiene como escenario el canal Parque Telemedellín Gabriel García Márquez y tiene como objetivo la asesoría, orientación vocacional y profesional de más de 15.000 futuros bachilleres. Seguimos en Federico Cuenta con Vos, este espacio del alcalde Federico Gutiérrez, este espacio de la comunidad para que todos conozcamos y sepamos qué se está haciendo en la administración para que nuestra ciudad sea una ciudad cada vez mejor, una ciudad que por supuesto quiere tener más confianza ciudadana, que además con todos estos programas que se están haciendo desde la alcaldía se está logrando, y uno de ellos, uno de los pilares que tiene esta administración, este plan de desarrollo, es la educación. Programas maravillosos, programas interesantes como el que hablábamos ahorita con la primera dama de Buen Comienzo, y que siguen en todo su recorrido, pues para que hoy Medellín sea elegida y que tenga la membresía para estar presente en la Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje de la UNESCO. Por eso nosotros estamos con el secretario de Educación, con Luis Guillermo Patiño. Secretario, bienvenido aquí a Federico Cuenta con Vos, a este espacio de la ciudad, para contar estas noticias tan positivas y tan bonito que ustedes están haciendo todo desde la Secretaría. Vane, muchas gracias por la invitación, pues estamos felices, como sí. Tú decías, hoy la UNESCO precisamente le está entregando a nuestro alcalde esta membresía, nos hace una ciudad privilegiada, la única en Colombia que recibe este reconocimiento, y eso es muestra que Federico y su alcaldía pues le están apostando a lo más importante que puede tener cualquier sociedad, como es la educación. Así es, solamente 14 ciudades en Latinoamérica también tienen esta membresía, pero ahí es donde uno dice, secretario, ¿por qué Medellín tiene esta membresía? ¿Qué nos hizo a nosotros acreedores, y decimos nosotros porque todos somos parte de esta ciudad, para tener este prestigioso reconocimiento también? Sí, Vanessa, es muy importante tener en cuenta que Medellín es reconocida como una ciudad del aprendizaje precisamente por los procesos y las políticas públicas que se han desarrollado en este ámbito, pero especialmente la UNESCO revisó los programas que estamos desarrollando en esta alcaldía y valoró mucho cosas como el colegio Cuenta con Vos, los programas de entornos protectores, las becas de tecnologías pertinentes, las alianzas educativas por la calidad. Y hay algo que valoró mucho la UNESCO de esta administración, y es que tenemos una propuesta educativa que va desde el buen comienzo hasta la educación superior y posibilidades, por ejemplo, de formación y alfabetización para muchas personas mayores. Entonces, ellos valoran mucho eso y lo señalan como un proceso de educación que permite que todos los ciudadanos de Medellín a lo largo de toda la vida se puedan formar. Y no solamente los que nosotros llamamos como estudiantes desde buen comienzo, ¿cierto?, sino también a los profesores, porque algo muy importante para destacar, secretario, es ese acompañamiento que se le hace al docente, al profesor, ese apoyo que se le da en la ciudad de Medellín con las becas de maestría, con todos los procesos de actualización, porque dentro de todo este proceso, pues Medellín también es modelo, porque incluye de una manera muy importante, como lo tienen que ser, los profesores. Sí, Vanessa, es muy importante eso también. Valoraron mucho toda la política de formación del maestro a través de MOVA, que lo que ha buscado básicamente es que el maestro sea considerado por toda la ciudad como un ciudadano ejemplar, como un referente,
como un ejemplo. Y básicamente esta alcaldía se ha encargado de dignificar esa labor, como tú lo decías. Tenemos muchos maestros, miles de maestros que han sido reconocidos con sus primas que no se había podido hacer durante muchos años, maestros que están haciendo maestrías acreditadas en las mejores universidades del país, que están haciendo sus pasantías internacionales, pero que también han tenido la posibilidad, por ejemplo, de tener formación en competencias académicas. Más de 5.000 maestros han estado fortaleciéndose en las diferentes áreas del conocimiento, pero también, por ejemplo, como lo estamos haciendo hoy con Buen Comienzo, los estamos formando no solo desde la parte académica, sino también en competencias humanas para que el maestro de Medellín todos los días sea considerado un ciudadano ejemplar y lleve lo mejor de sí a todos los estudiantes. Claro, porque ahorita también hablábamos desde Tejiendo Hogares, desde Festival Buen Comienzo, la importancia de la familia para nuestros niños, para nuestros jóvenes, pero también la importancia de estar en esos entornos protectores, estar en una institución educativa que le permita al niño, al adolescente, pues aprender, pero también ser mejor ser humano y que ese ser humano le pueda devolver cosas positivas a la sociedad. Sí, Vanessa, y esa es una de las grandes apuestas de nuestro alcalde, la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad tiene que ver con el compromiso no solamente del Estado, sino también de las familias, de los profesores y de toda la comunidad. Lo que queremos es que todos arropen a nuestros niños, generemos comunidades protectoras y les brindamos esa formación integral, que es lo importante. Así es. Ya vamos a hablar de qué nos permite a nosotros o qué es lo positivo de hacer parte de esta red con esta membresía, pero ya que estamos hablando de esa corresponsabilidad de nosotros como adultos, como sociedad, como medios de comunicación, ahorita lo hablábamos, secretario, con la primera dama, de estos hechos lamentables que todos pues reprochamos y que todos lamentamos con nuestros niños. Ustedes también desde la Secretaría de Educación, ¿cuál es el mensaje para la familia, para los padres, para los docentes? Sí, el mensaje es muy, muy contundente, Vane. A los niños hay que quererlos, hay que cuidarlos y hay que protegerlos. Y en casos tan lamentables como los que se presentan algunos días en la ciudad de Medellín, lo que tenemos que hacer todos es rodear las familias, rodear a nuestros niños y también activar la ruta. Yo lo que les pido a los padres es que no esperen a que lleguemos a hechos tan lamentables como las agresiones o incluso las muertes violentas de nuestros niños, sino que cuando existan estas alertas, inmediatamente activar la ruta 123 de bienestar familiar de la alcaldía para denunciar estos actos y evitar que sigan sucediendo cosas lamentables contra nuestros niños. Así es, porque es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, porque lo que dice el secretario es cierto, muchas veces pasamos de agache, oídos sordos, para ver realidades que pasan en nuestro barrio, en nuestro territorio, y también nosotros tenemos que cubrir a nuestros niños de entornos protectores. Sí, por eso nosotros, Vanessa, estamos llegando por primera vez también, que es uno de los programas que resaltó UNESCO, a las 228 instituciones oficiales, con un cuerpo de psicólogos, de pedagogos, con el programa Tejiendo Hogares, precisamente para proteger a nuestros niños. No solamente que ellos sepan mucho de matemáticas, de sociales, de religión, sino que adquieran valores. Yo creo que es muy importante que nuestros niños adquieran valores y se vayan formando como ciudadanos responsables, capaces también de ir ayudando a transformar esta sociedad a través de la educación. Así es. Secretario, ahora sí hablemos, porque suena muy bonito, ¿cierto? Cuando uno dice Medellín fue elegida en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje por la UNESCO, uno dice, estamos bien, estamos bien, pero ¿eso de qué nos sirve? Porque claro, cuando uno habla de una membresía es como que hace parte de un club, hace parte de un grupo selecto. Hablemos de eso, ¿para qué le conviene a Medellín? Sí, Vanet, somos un grupo selecto, pues la primera ciudad del aprendizaje de Colombia, vamos sí, hay que decirlo con todo cariño y humildad también, porque tenemos que seguir trabajando, pero básicamente lo que hace la UNESCO es reconocer a Medellín como una ciudad que se preocupa por la educación de los niños y que cumple incluso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en la Agenda 2030, por ejemplo, una educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero además que la educación sirve para resolver problemas, para generar una sociedad más justa, más equitativa, resiliente, capaz de reponerse ante las adversidades, y esto tiene un resultado muy bonito, muy especial, y es que vamos a recibir, por ejemplo, de UNESCO y de muchas de las principales ciudades del aprendizaje del mundo,
sus políticas educativas, modelos. Vamos a poder tener modelos exitosos podemos desarrollar en la ciudad de Medellín, vamos a poder realizar eventos de talla mundial con la ONU, con UNESCO, y vamos a tener la posibilidad también de estar en redes de cooperación internacional para recibir no solamente recursos, sino asesoría técnica para seguir fortaleciendo nuestros programas. Entonces estamos muy contentos. Recuerden que en América Latina, por ejemplo, hay ciudades que están allí como Ciudad de México, como Sao Paulo, como San José de Costa Rica, como Medellín, que de alguna manera se han caracterizado por unos excelentes procesos educativos. Entonces, estamos felices, es un logro de esta administración de Federico Gutiérrez, que le ha apostado tan fuerte a la educación, y precisamente hoy en Irlanda, pues él mostró todos estos avances y va a traer seguramente una cantidad de alianzas y de posibilidades para los niños y niñas de la ciudad de Medellín. Así es, pues nos encanta esta noticia, por eso ustedes entenderán que el alcalde no nos puede acompañar hoy en su espacio, pero aquí está todo su equipo de trabajo contándoles y siendo los escuderos para decir, aquí estamos trabajando por Medellín, por la ciudad, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. ¿Y qué más noticias tenemos, secretario, en materia de educación? Bueno, usted ya nos ha contado un montón porque realmente son muchas las buenas noticias. Pues bueno, hay varias, pues recordemos lo del Festival Buen Comienzo, que sí. No es solo hoy, sino la próxima semana. Desde el 28. Más de 80 mil personas van a poder acudir a Plaza Mayor para jugar con los niños, para aprender con ellos, para divertirse, para mirar cómo el juego o a través del juego se pueden educar los niños muy bien. La otra gran noticia, pues, que creo que presentó nuestro alcalde, es lo de la mega aula. Estamos muy contentos porque esta mega aula está transformando una comuna de la ciudad de Medellín, no solamente en términos de formación para nuestros niños, en competencias de lectura, de escritura, de matemáticas, sino que es un lugar donde más de 2.500 personas han llegado a formarse, las familias están divirtiendo, están jugando en un lugar que estaba totalmente perdido. Y la buena noticia es que el próximo año vamos con otra gran mega aula del alcalde Federico Gutiérrez en una comuna tan importante como es la de Castilla. Entonces, excelentes noticias, Vanessa, desde la educación, y es una gran apuesta de nuestro alcalde para seguir mejorando no solamente en términos académicos, sino también de formación integral. Pues, secretario, muchísimas gracias. Felices de estas noticias que tenemos en materia de educación, porque sabemos que es uno de los ejes de este plan de desarrollo, porque el alcalde siempre lo ha dicho, que es el primer paso para tener una ciudad segura, una ciudad con confianza, una ciudad con mejor desarrollo, es todo lo que se hace desde la educación, y lo estamos viendo desde Buen Comienzo, desde nuestra edad temprana hasta nuestros jóvenes que están teniendo la posibilidad de llegar a esas becas en tecnología, que son muchas, que tienen que aprovechar porque se están llegando a todos los sectores. Por eso hay que aprovechar esos recursos del superávit que nos quedaron para educación y sobre todo en educación superior. Y recuerda que, claro, a partir de mañana estamos con Expo Sapiencia, ¿cierto? Es muy importante. Durante toda esta semana. En las instalaciones del Canal Parque Gabriel García Márquez. Sí, Vanessa. Y allí van a estar todos los estudiantes de la ciudad de Medellín, de los colegios oficiales y privados, logrando entender cuáles son las principales carreras que hay en la ciudad. Van a tener orientación vocacional, pero como tú decías, todo tratando de que ellos reconozcan las más de 10.000 becas que se van a entregar durante estos próximos tres años en tecnologías pertinentes, para que los chicos precisamente de nuestros barrios, donde hay más deserción escolar, donde menos pueden llegar a la educación superior, puedan hacer parte de una tecnología pertinente. Y recordemos, Vanessa, que no es crédito condonable, que no es un préstamo, sino una beca total de los 6 semestres para que ellos se puedan formar en una tecnología que hace parte o está conectado con uno de los clústeres de desarrollo de ciudad. Lo ha dicho nuestro alcalde, pertinencia. ¿Para qué la pertinencia? Cuando terminen su tecnología, puedan vincularse laboralmente y puedan materializar ese proyecto de vida. Así es, maravilloso. Pues muchísimas gracias, secretario. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la Secretaría de Educación, y a seguir contando las buenas noticias. Gracias, esperamos, Vania, tenerlo por aquí más seguido. Muchas gracias. Y cuando vuelva el alcalde, con que nos cuente todo lo que le pasó en Irlanda. Muchas cosas buenas. ¿Usted se lo imagina en Irlanda? No, está todavía ya disfrutando. Sí, claro que sí. Pues vamos a una pausa y ya regresamos con más invitados aquí en Federico Cuenta con Vos. We'll be right back.
Continuamos en Federico Cuenta con Vos, hablando de muchos temas, temas muy positivos que se han desarrollado en nuestra ciudad durante los últimos días. Y uno de ellos es ya el lanzamiento oficial de esos proyectos maravillosos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bancuadra, el banco más pequeño del mundo. Ya en unos programas anteriores habíamos hablado de este proyecto que hoy es una realidad, 15 años del Banco de los Pobres, por eso estamos con la secretaria María Fernanda Galeano. Secretaria, bienvenida. Muchas gracias, muy contentos con el lanzamiento de Bancuadra, ¿sí?, que fue la semana pasada. Esto es un sueño hecho realidad, nació como un desafío de alcaldes que lideró nuestro alcalde Federico Gutiérrez y pues la ciudad fue ganadora de $1 millón y ya este jueves pasado anunciamos a la ciudadanía que oficialmente inicia Bancuadra su operación. Así es, pero además que nos está acompañando también quien ha estado detrás de todo este proyecto, ¿cierto? Quien sabe qué es lo que necesita la comunidad, cómo llega este proyecto para realmente facilitarles la vida y evitar que personas que no quieren el beneficio de la comunidad se puedan aprovechar. Bienvenida también, directora. No, muchas gracias a ti, súper contentos. Precisamente, como decía la Secre, la semana pasada pues ya lanzamos Bancuadra, ya tenemos unos beneficiarios, y hacerle mucha fuerza e invitar a la gente a que pertenezca al proyecto. Y hablemos un poquito de ese proyecto, porque estábamos hablando de ese recurso que le llegó a Medellín, que fue aprovechado para crear Bancuadra, que fue de Bloomberg, si no estoy mal, ¿cierto? Ese recurso, ¿y cómo se va a desarrollar ese banco? Porque uno normalmente cuando va al banco, pues uno va a la sede del banco, uno tiene que llenar un montón de requisitos, le hacen a uno una investigación, por supuesto, de uno cómo es toda la parte crediticia, pero uno va a las instalaciones, en este caso no es así. ¿Cómo es Bancuadra? Bueno, Bancuadra es, como dice nuestro alcalde, es llevar la administración al barrio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Invitando a las personas a que creen un grupo de 5 a 19 personas, muy importante que vivan en Medellín y los corregimientos, y a partir de esa creación del grupo, nosotros tenemos unas personas, unos agentes que van al territorio, le explican a las personas, a ese grupo de personas, en qué consiste Bancuadra, cuál es la metodología, les explican la tasa de interés, que es el 0.91%, es el más bajito, y a partir de que las personas entiendan el modelo, entonces dicen, listo, sí me interesa, llena un formulario, pues que es muy sencillo, simplemente presenta la fotocopia de la cédula y los servicios públicos y con eso pueden acceder al proyecto. ¿Y qué rangos tenemos, secretaria, de préstamos? Claro, porque uno siempre dice, bueno, y porque la idea es que sean esas necesidades que son más apremiantes para los padres, porque muchas veces tienen que acudir a estos mal llamados gota a gota para poder pagar el colegio de los niños, pagar los servicios públicos, poder tener el mercado. Bueno, estamos hablando de créditos que inician en $200,000 por persona. Entonces, como decía Valentina, grupos entre 5 y 19 personas, donde cada uno va a tener $200,000, a partir de $200,000 hasta 1,800,000. ¿Y cómo va creciendo ese cupo de crédito? Depende de esas capacidades y ese buen comportamiento de pago que tenga la red. Recordemos que son redes vecinales, son grupos de amigos, vecinos, familiares, donde el valor fundamental es la confianza. Eso es muy importante porque todos respondemos por todos, queremos que Bancuadra de verdad sea esa solución con créditos legales, donde queremos que sean rápidos, seguros, estamos entregando el desembolso en 3 días hábiles, esto digamos que es muy diferente a lo que vemos en el sistema bancario o en el mismo Banco de los Pobres, que es otro de nuestros programas, y lo que queremos es que sea fácil, seguro y sobre todo rápido, que de verdad logremos impactar esas necesidades del día a día e impactar directamente a nuestro ciudadano para que pueda acceder cada vez a más oportunidades. Así es, y la secretaria Valen tocaba un tema muy importante y es la confianza, ¿cierto? La confianza que se genera para hacer estos préstamos, porque no solamente es la confianza que se genera desde el banco o Bancuadra para pues toda la gente que quiere acceder a estos préstamos, sino también la comunidad como tal, porque son los vecinos, son sus amigos los que van a apoyar al deudor. Sí, claro, de hecho es un grupo donde es muy importante
que ese grupo de personas que nosotros conformemos sean personas en las que nosotros confiamos, ¿cierto? Uh-huh. Porque Bancuadra lleva también una cosa implícita y es una capacitación y es un ahorro. El ahorro es un porcentaje del monto y ese ahorro en un periodo de tiempo, si nosotros nos portamos bien, si fuimos muy juiciosos, sí, nos lo devuelven. O sea, es un monto que se guarda y que, yo me porté bien, yo asistí a todas las capacitaciones, todos fuimos súper juiciosos, ahí tengo mi plática. Está maravilloso. Está maravilloso y yo sé que mucha gente tiene ganas de poder acceder a estos préstamos de Bancuadra, como lo decíamos, es este proyecto liderado desde la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con el Banco de los Pobres que cumple 15 años, pero también con más preguntas de la gente. Yo recuerdo varias que han llegado al noticiero inclusive, y es las personas que muchas veces han tenido problemas con data crédito, con todo, pues con su crédito, porque no han sido muy cumplidos por algún inconveniente que han podido tener, ¿pueden acceder a estos préstamos o cómo es? Sí, claro que sí, nosotros no tenemos ese limitante, de hecho pueden estar reportados en centrales de riesgo y por eso precisamente es el grupo de personas y es ese nivel de confianza, porque en ese grupo es muy importante lo que piensa cada uno del otro. Entonces, digamos que sí, está reportado, pero yo en el transcurso del tiempo he generado una confianza en mis amigos, en mis vecinos, y ellos confían en que yo tengo la capacidad de pagar 50 mil, 100 mil, 200 mil, y por eso me dan la oportunidad de acceder a este crédito. Entonces, nosotros la invitación que siempre hacemos es a pertenecer a Bancuadra, a que creen las redes, y puede que en este momento no lo necesiten, que mañana no necesiten el préstamo, pero es una opción que siempre va a estar ahí para cuando tengan, como decía la secretaria, una necesidad inmediata. A pagar los servicios vecinos públicos, el transporte, y es una opción para no tener que acudir a otros mecanismos. Además, también se hablaban de grupos, porque muchas veces hay proyectos dentro de la comunidad que necesitan de recursos, ¿cierto?, para poder desarrollar estos proyectos, muchas veces que son grupos deportivos, grupos culturales, grupos de acción comunal, uh-huh, o sea, que dentro de la comunidad puedan tener y aprovechar esos recursos. Uh-huh. Sí, eso es lo que nosotros estamos buscando. Si bien se puede hablar de una conformación de un nuevo grupo, también hay grupos ya naturales, ajá, pues que están creados en la ciudad, porque ¿qué es el grupo deportivo? Somos las señoras de la tercera edad de la, sí, gimnasia, que nos gusta tener un grupito, reunirnos. Entonces mira que ya los grupos están creados y esos son los que nosotros necesitamos identificar y que les estamos permitiendo que puedan acceder a Bancuadra. Hay algo ahí muy importante y es que no solo se trata y la administración municipal no solo quiere entregar los recursos, sino que esto viene acompañado de una formación financiera. Acá es importante empezar a crear conciencia en la ciudad de la cultura del ahorro, de cómo invierto los recursos, de cómo debo, eso que me gano en mi salario, cómo lo debo gastar, cómo lo debo invertir, de tal manera, cómo priorizo, uh-huh, de tal manera que cada vez más personas tengamos más conciencia de nuestros recursos y podamos también tener una estabilidad financiera. Esto es una opción para las personas, para las necesidades de corto plazo, necesidades inmediatas, con créditos legales, seguros, pero lo que quisiéramos es que las familias fueran tan organizadas que no tuvieran ni siquiera que recurrir a un crédito como Bancuadra. Así es, pero si lo tienen que hacer, pues ya saben que esta es una de las herramientas y de los programas maravillosos que se está lanzando desde la administración municipal como Bancuadra, ya 15 años de un éxito realmente maravilloso del Banco de los Pobres. Muchas ofertas, porque estamos hablando en este caso de recursos que se necesitan a corto plazo, a mediano o a largo plazo, de acuerdo al programa Bancuadra o el Banco de los Pobres. Pero también algo muy importante, y aquí aprovecho también que estamos con la secretaria, con María Fernanda Galeano, y es hablar de todos estos programas que tiene la Secretaría, porque realmente es muy, motiva muchísimo saber que todo se hace de una manera articulada, porque hablábamos con la primera dama de Buen Comienzo, de la educación para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Después hablábamos con el secretario de Educación, con las becas en tecnología, con todas esas ofertas que hay para nuestros jóvenes y adultos, pero además llegamos también a la secretaría y vamos a hablar de formando talentos, de, bueno, su primera parte que fue buscando talentos, ahora formando talentos, y realmente todo está articulado para que haya una calidad de vida en Medellín y la gente aproveche todos estos programas. Sí, justamente formando talento es una estrategia que nace de buscando talento, que buscando talento lo que quería era llevar al territorio todo el portafolio de programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, y en esa búsqueda de talento encontramos que una de las cosas que más buscaban nuestros jóvenes era uno, empleo,
oportunidades, como siempre lo dice el alcalde, y formación para el trabajo. ¿Cómo nos encargamos de ayudarle a los jóvenes a que desarrollen habilidades en un oficio para trabajar? Entonces, esto más, siempre el alcalde lo decía, tenemos un buen comienzo, pero pensemos en ese buen final. Diseñamos Formando Talento, entendiendo que Medellín tiene 560 mil jóvenes, donde aproximadamente el 20%, más de 100 mil, son ninis. Estamos hablando de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, enfoquémonos en estos jóvenes para que les podamos dar una oportunidad. Y ahí, con un gran aliado que es Confama, diseñamos un programa donde el joven podía escoger entre tres opciones. Uno, el empleo, donde lo que íbamos a hacer era, lo que estamos haciendo ya es formándolo en competencias laborales para que trabaje, desarrollando un oficio. Dos, emprendimiento, y es, bueno, yo soy joven, tengo una idea de negocio, ¿cómo hago para empezar? Entonces, el camino del emprendimiento, donde los acompañamos en ese plan de negocios, pero también con un incentivo para que pueda iniciar como con el arranque, por llamarlo así. El empujoncito. Y tres, la formación. En la formación es muy importante, para Formando Talento, es que los jóvenes deben terminar su bachillerato, es un requisito. Y ahí ellos iban a terminar su, validar su bachillerato y acceder a unas becas de educación superior que iba a entregar o que va a entregar Confama finalizando este año. Y al mismo tiempo los acompañamos desde la Oficina Pública de Empleo a conseguir trabajo. Es muy importante para nosotros la articulación entre todos los programas, con la Secretaría de Educación, con Sapiencia y nosotros al interior de la Secretaría con los programas de formación para el trabajo, de empleo, de emprendimiento, porque al final se trata de un conjunto de oportunidades para la gente, no solo para los jóvenes, sino en general para todos los ciudadanos, que les permita, verdad, encontrar opciones, principalmente a los jóvenes, en su futuro. Esa es, digamos, como la filosofía de Formando Talento. Vamos muy bien. La semana pasada iniciamos con el taller Arquitecto de Sueños, porque esto no se trata solo de dar instrumentos técnicos, sino también del ser. Y en ese sentido queremos y estamos trabajando con 3.000 jóvenes de la ciudad para que salgan adelante, para que dejen de ser ninis y empiecen a ser jóvenes que sí estudian y sí trabajan. Qué bueno, me encantan todos estos proyectos desde la Secretaría de Desarrollo Económico, toda esta oferta institucional que tenemos en nuestra ciudad, que muchas veces por desconocimiento nos perdemos de estas oportunidades de becas, de programas que nos sirven bastante para ser empresarios, para tener esa educación financiera que a todos nos falta, bueno, a mí me falta bastante, pero que ya estoy aprendiendo secretaria. Pero también entonces, vale, muchas veces por ese desconocimiento no sabemos que existe el Banco de los Pobres y en este caso Bancuadra. La gente, como más, puede tener la información necesaria. Bueno, si llegara a necesitar su grupo en su barrio o alguien en lo particular, un préstamo rápido. Bueno, yo creo que es muy importante decirle a todos que el banco queda pues en el sótano de la alcaldía. O también se pueden dirigir a los 16 CDSOS que tenemos en la ciudad, o también les puedo compartir las líneas telefónicas, que es el 385-5555 y la extensión es la 7353. 385. Sí. 5555. Sí, y la extensión es la 7353. Ahí tienen dos opciones. Una, como tú bien decías, el Banco de los Pobres, que tiene 15 años, se dedica y contribuye a la ciudad prestando por emprendimiento, es decir, yo tengo una idea de negocio, yo quiero fortalecer mi negocio que ya lo tengo y que quiero comprar el surtido o cualquier otra actividad, lo puedo hacer por las líneas de crédito tradicionales que ha tenido el Banco de los Pobres. O puedo acceder a Bancuadra si necesito pagar los servicios públicos, el transporte o cualquier otra necesidad inmediata. También pues en esta línea telefónica puede acceder a toda la información. Muy importante reiterarles que Bancuadra les solicita que armen un grupo de 5 a 19 o, como tú lo decías, ya lo tengo porque siempre he pertenecido a la gimnasia y tengo mis 5 amigas. Con esas puedo inscribirme en Bancuadra. Que no es lo mismo de ser codeudor, para que la gente no confunda, porque acá lo que estamos hablando es de una red de apoyo, una red de amigos, de vecinos que van a hablar de la persona, de la confianza que se ha generado, más no codeudor, ¿cierto? Así es.
para que eso lo tengamos claro. Vane, algo muy importante también para que todos los ciudadanos lo sepan. En el marco de la celebración de los 15 años sí. del banco, el alcalde dio dos noticias muy importantes. Una es la eliminación del codeudor para la línea agropecuaria. Estamos hablando de pequeños y medianos productores de nuestros 5 corregimientos sí. que quieran acceder a un crédito en el Banco de los Pobres, lo podrán hacer siempre y cuando vivan en el corregimiento de Medellín y sean tenedores de tierra. No van a necesitar codeudor, eso es muy importante. Y segundo, para aquellas personas que han sido clientes del banco, usuarios o beneficiarios del banco, van a poder también acceder a la renovación de su crédito si han tenido un buen comportamiento de pago. Entonces, esos son, digamos, dos pasos adicionales que damos. El banco es un programa muy bonito que tiene la alcaldía desde hace 15 años, que ha venido madurando, que ha venido dando también programas muy importantes en la alcaldía. Hace aproximadamente 10 años, en el banco nació el CDESO, en el banco nació Capital Semilla sí. y hoy también le podemos anunciar a la ciudadanía que nace Bancuadra, y lo que queremos es seguir teniendo proyectos que permitan que las personas puedan ser empresarios, que las personas puedan generar capacidades para crecer y ser sostenibles como empresa, y por qué no Bancuadra para solucionar las necesidades del día a día. Pues muy bien, felicitaciones secretaria, felicitaciones a todo su equipo en la Secretaría de Desarrollo Económico y lo mismo a Valentina en el Banco de los Pobres y ahora con Bancuadra. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya para el próximo programa, si Dios quiere, sí vamos a tener al alcalde que nos va a traer todas esas buenas noticias y nos va a contar cómo le fue en Irlanda. Él sigue aquí pues en contacto con todo su equipo, pero es bueno que ustedes sigan conectados con nosotros a través de Telemedellín, también a través de Teleantioquia en Federico Cuenta con Vos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.